muchas gracias a nuestra compañera Nirvana Velázquez, pero vean ustedes, estoy pues con una visita de Belkis Johanna Lagos. Ella está aquí porque me comentaba tras cámaras que en horas de la mañana, tipo 9:30, le avisaron a ella de que le habían atropellado a su hijo de 6 años. El niño pues llamado Irving Ariel Lanza Lagos. Él pues de tan solo 6 años de edad. Coménteme, Belkis Johanna, ¿cómo usted recibió la llamada? ¿Qué fue lo que le dijeron? Sí, me dijeron que lo habían atropellado y que se lo habían llevado para el hospital. ¿Solo eso le dijeron en la llamada? Sí. Un niño de 6 años andaba en compañía de, bueno, de él. ¿Cuántos años tiene él? 7. Y él llegó a la casa a informarle a un familiar suyo de que habían atropellado. Después me llamaron a mí y lo fui a buscar al hospital. Me fui del trabajo para el hospital y no lo hallé. Le dijeron de que lo llevaban para el hospital. Yo conversaba con el niño. El niño pues es menor de edad, no podemos exponerlo ante cámaras. Pero él comentaba muy clarito y nos dice de que el carro era color rojo. Rojo. Y que dos jóvenes vestidos de uniformes de médico lo atropellaron, se bajaron del carro y el niño solo presentó un golpe interno, me comenta, y se raspó el brazo. Entonces se llevaron al niño y él menciona de que su hermanito le dijo que le dijera a usted que lo iba, que por favor lo buscara. Sí, ¿esa fue la información que el niño le dio? Me dijo él que lo fuera a buscar, que él iba a estar donde lo iban a llevar, pero y él dice que le dijeron que lo iban a llevar para el hospital escuela, pero no está. Pero también me comentaba usted ¿Lo fue a buscar al área de materno o al mero hospital escuela de emergencia? Allí donde llevan los niños, a emergencia. Al materno. Al materno. Sí, a emergencia lo fue a buscar. Y anotaron no está. Usted me comentaba que anotaron el número de placa porque hubieron testigos. Sí. Hubo testigos de cuando vieron que atropellaron a su hijo. ¿Dónde exactamente fue esto? Ahí pone el panadero, ahí no, en la colonia Los Pinos. ¿Los niños iban hacia dónde? Iban para la carpa. ¿Para la carpa? Que usted me mencionaba que ahí les dan unas clases de tutorías. Entonces también van a almorzar. Entonces sí, ellos iban para la carpa y luego un carro color rojo lo atropelló. Ahí le di, pues, vamos a ver el número de placa. ¿Señora? ¿Ustedes fueron a averiguar? Ustedes fueron a averiguar y le dijeron que ese carro no era de ese color. ¿Hace cuándo fue el accidente, señora? Fue a las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. ¿Del día de hoy? Del día de hoy. ¿Y usted tiene el número de teléfono de esa persona que le llamó? Mire, ve. El de mi papá. Estate aquí conmigo, así de espalda. Estate aquí. Aquí en mi espalda, porque con el niño voy a ir con tu hermanito. Iba con su hermanito cuando lo atropellaron. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que él iba conmigo para la carpa. Y ahí donde él pasó y lo atropellaron. Bueno, ya vamos a buscar a tu hermanito. Llamemos, Mariel, a la relacionadora pública del hospital escuela. ¿Cómo se llama su niño, señora? Se llama Irving Ariel Lanza Lagos. ¿Cómo Irving, andaba vestido Irving? De 6 años de edad. Anda vestido de una camisa verde y un pantalón azul oscuro. Bueno, llamemos ahí. Y zapatillas negras. Llamemos al hospital escuela, la relacionadora pública, para que le demos los datos. Y ver también a los del 911 para que nos den detalles. Mire, ahí está el número de placa. Supuestamente fue el vehículo con este número de placa que atropelló al menor. El número de placa es PDN-6858. Y es una camioneta color azul, según los datos. Sí, Alex. Pablo. Posiblemente también uno asume que lo pudieron haber llevado al hospital escuela, pero tal vez estas personas lo llevaron a algún centro privado. Puede que trabajen ellos porque dicen que iban vestidos de médicos, sean médicos, estén en alguna clínica y ahí lo estén asistiendo. Y si alguien está viendo, tenemos el número suyo para que le hablen. Vamos a darlo en 3290-9859. Para ver si las personas que lo llevaron, quizás son médicos, trabajan en alguna clínica privada y ahí están asistiendo a su bebé. Sí, yo le hago un llamado a las dos personas que me lo llevaron, pues que por lo menos comuniquen conmigo y me digan en dónde está o está bien. Las personas que lo atropellaron fueron los que se lo llevaron. Sí, los bueno, entonces no lo dejaron abandonado. Juliet Chavarría, para ver si tienen algún registro en el materno infantil de ingreso del pequeño Irving Ariel Lanza. Juliet. Hola, buenas tardes, Alex. Buenas tardes, ¿cómo está? Estamos sintonizando el noticiero.
vamos a ir hasta la emergencia del materno infantil, pues, a buscar registros del pequeño y de esa manera pues informarle a la madre si el menor fue trasladado hasta aquí y si se le brindó atención médica para poder ayudarle. Bueno, vamos a estar pendientes, quédese aquí con Susan, de la llamada de Juliet. Y que dé el número nuevamente. Vamos a dar nuevamente el número 3290-9859. Lo vamos a apuntar acá también en pantalla por si alguien lo llevaron a una clínica o alguien o algún hospital privado. Y tal vez están esperando más bien el contacto de la mamá. Correcto, puede ser, sí. Pablo, porque no lo dejaron ahí abandonado, sino que las personas que le atropellaron se bajaron del vehículo y se lo llevaron. Se lo llevaron, ¿verdad, mi amor? ¿Eso fue lo que pasó? Sí. ¿Se lo llevaron en el carro? Sí, y eran dos médicos. ¿Eran dos médicos? ¿Qué color era el carro? Rojo. Bueno, ya va a aparecer tu hermanito, no te preocupes. Señora, ¿qué andaban haciendo los niños en este sector? Iban para la carpa, a un comedor. Eso queda ahí en Unitec, arriba del Unitec. ¿Y usted trabaja? Sí. ¿Usted trabaja, señora? Sí. ¿A cargo de quién quedan los niños cuando usted trabaja? Quedan a cargo de mis hermanos. ¿Y ellos se van solos todos los días? Sí, pero es que iban en grupo, iban todos. Iban varios niños. Sí, iban varios. Para la carpa, varios. Es que niños. Ahí de la escuela donde están ellos van varios. Sí, van varios, sí. Van ahí, grandes y van pequeños de la carpa también. Pero queda cerca de donde ellos viven. No tan cerca, queda algo retirado. Caminan varios. Bueno, quédese por ahí, mi amor. Y Susan tiene el teléfono ahí, porque si no, no estamos haciendo nada. ¿Tiene el teléfono del que estamos ¿Tiene el aparato, señora? ¿Tiene su teléfono ahí? Lo que pasa es que como está el locker, pero ya vamos a ir a traer el teléfono. Sí, correcto. ¿Vamos a tenerlo aquí? Correcto. Ahí, para que se quede ahí con la compañera Susan, para ver si las personas que se llevaron a este niño lo tienen en alguna clínica. Porque lo más lógico, Pablo, si lo asistieron, es que lo están atendiendo en alguna clínica privada. Puede ser que sean doctores, puede ser que sean enfermeros, sí, médicos. Personal de asistencia médica. Sí, o tener otro oficio, ¿verdad? Porque no todo el que anda bata blanca es que es doctor. Correcto. Pero el niño lo identifica como doctores y posiblemente ellos, para darle la asistencia rápida, me imagino que también se pusieron algo nervioso, pues lo llevaron a algún centro donde ellos trabajan o a alguna clínica. Y estamos seguros que nos están viendo y pronto nos van a llamar para decir que el niño se encuentra en determinado lugar. Y bueno, si nos están escuchando, Pablo y Alex, si nos están escuchando en HCH Radio, damos nuevamente el número telefónico. Correcto. Y es el 3290-9859. 3290-9859. Ese es el número de teléfono para que se pongan en comunicación y den información a qué centro asistencial han llevado a este menor. Reina, el teléfono está descargado, entonces el teléfono de Hable Como Habla, el de la planta, recibamos unas 2-3 llamadas para ver si dentro de esas llamadas... No, sino que se comuniquen al mío en este momento. Correcto, porque el teléfono lo anda descargado. Al 9500-1209, al 9500-1209, por favor, de inmediato, llámenme, envíenme un mensaje en ese instante. Si conocen a qué lugar, a qué clínica, a qué hospital han llevado a este menor de edad, al 9500-1209, envíeme un mensaje o llámeme en este instante, por favor, si usted tiene conocimiento de este caso, de dónde han llevado a este niño. Estaba sonando, Rina, cuando llegué, pero se apagó. Bueno, ya pasó, vamos a esperar al de Rina. Y siempre damos el número de Rina ahí, porque alguna persona, yo estoy seguro que está en alguna clínica, sí, que le han dado la asistencia. Y estamos también seguros que han de estar desesperados queriendo encontrar también a la mamá para que vaya a ver a su hijo. Y hay que decir que ellos no fueron irresponsables, que se hicieron responsables del hecho. Y es por ello que se lo llevaron para brindarle asistencia. Lo que pasa que, como usted bien menciona, Pablo, quizás está en alguna clínica o en algún clipper y no necesariamente fue llevado hasta el materno infantil, que es donde comúnmente se llevan a todas las personas cuando se tiene este tipo de emergencias. Y si no con la placa, se da con la dirección donde vive la persona, al menos del vehículo. Correcto, por el número de placa, pero no queremos llegar a eso, a dar los nombres de las personas porque lo asistieron. Entonces lo que queremos ver es dónde está el niño. Sí. Madre está pues desconsolada, está triste, preocupada, angustiada y por eso ha venido aquí. Aquí nos están mandando el nombre. Dice, bueno, ¿el según que ese, según el número de placa pertenece al que mostramos, uh-huh, pertenece a una camioneta color blanca?
según el número de placa que hemos... Saben que salen diferentes colores, pero ahí dice que es roja la camioneta él, pero la placa sí es esa. Nada más que cuando uno llama sale un tal Rolando y él dice que no es el dueño. Bueno. Y el niño dice que es color rojo. Sí, y él se sabe los colores. Ahí está el número de teléfono para ver si las personas se pueden comunicar con nosotros. Porque la madre está desesperada. No ha llamado a nadie, Rina. De su pequeño. Aquí están llamando, Pablo. Hay que contestar. Conteste para ver ahí, si... Rina. Conteste, Rina, ahí. Sí, porque sería importante que tal vez rápidamente solucionemos este... Solucionemos este caso. Porque eso es lo peor. Un padre que anda buscando desesperadamente a su hijo... Yo creo que es entendible la desesperación de la señora e incluso su hermanito que iba junto. Buenas. Hola. Hola, señora. ¿Usted conoce el paradero de este niño? ¿Dónde lo han llevado? ¿Está de este caso? Señora, señora. Espérame. No, no conoce. Mire, el carro era un color gris. Ajá, un color gris. ¿Usted vio? Sí, yo vi, mire, fue un susto horrible, yo grité dos veces porque nunca había visto algo así. Iba una niña y tres niños, y el niñito, yo no sé en qué momento, él se quiso cruzar, o sea, la camioneta gris esta iba a su derecha. ¿Usted vio quiénes se bajaron de esa camioneta para auxiliar al niño? Se bajaron, como dice el niño, se bajaron dos, bueno, se bajó un muchacho y un señor vestido de camisa como de doctor. Ajá. Y el señor preguntó, y los padres, y como las personas que estábamos ahí, o sea, no conocíamos al niño, entonces ellos agarraron el niño y se lo llevaron. Sí. No dijo para dónde se lo llevaba. ¿El niño iba consciente o cómo iba el niño? ¿Iba dormido? ¿Cómo iba? Sí. Yo grité el susto porque cuando vi el niño estaba, dije yo, Dios mío, fue un susto horrible porque sí. Bueno, el niño no se Rina, movía. Rina, vamos a aprovechar la línea para que llame. Yo estoy seguro que va a llamar la persona que donde esté el niño. Así que vamos a cortar esta llamada y le agradecemos. Para que demos paso a otra llamada que quizás es de las personas que tienen al niño. Usted estaba trabajando, ¿verdad? Buenas. Sí, yo estaba trabajando. Buenas, señor, señora, ¿le escuchamos? Ya Juliet dice que está en el hospital el niño. Juliet, ya nos vamos a localizar a Juliet porque nos tiene que estar en el hospital. Bueno, vamos a ir con Juliet Echavarría, Pablo, porque hay noticias importantes sobre este tema que estamos aquí, este caso de este pequeño, Pablo. Sí, estamos en este momento. Bueno, Julián nos ha llamado uno de los teléfonos privados nuestros y ha confirmado que el niño se encuentra ahí en el materno infantil. Espero que sea Juliet que nos dé la información. Juliet, muy buena nuevamente. Juliet. Hola. Sí, a ver si nos confirma si el niño está ahí. Hola, buenas tardes. Sí, me encuentro en el área de emergencia del materno infantil. Pues sí, trajeron en horas de la mañana a un niño. El niño se encuentra aquí en la emergencia. Afortunadamente el niño está consciente, está bien. Y él menciona llamarse Irving Lanza. Él, gracias, pues, a Dios. Juliet. Dado de alta. Juliet. Aló. ¿Usted está cerca del niño? Sí, yo aquí estoy. ¿Nos lo puede poner en el teléfono? Gracias a Dios. El niño está dormido. Puede hablar porque es menor de edad. Bueno, correcto. Su madre en este momento se dirige hacia el hospital. En el materno, ¿verdad? En el materno. ¿Juliet? Gracias, Juliet. Gracias. Por el portón número 5, yo voy a estar ahí. Bien. Para que ella pueda entrar sin ningún problema. Bueno, le decimos aquí que va, que venga para que lleve a la señora, porque así como anda, no... Claro, la vamos a acompañar. Para que Quique la lleve ahí al hospital escuela y se pueda... Bueno, ya casi está confirmada esta noticia. Y esté tranquila que su niño está bien, solo fue un percance, ya lo asistieron, está dormidito ahorita y... Está estable, dice. Atender más cuidado, estable, ¿verdad? Está bien, está tranquilo, gracias a Dios, que el niño está bien, que no corre ningún peligro y que usted... Como madre, pues ya ha dado con el paradero de sus hijos. Muchas gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. ¿Algunas palabras que tenga palabras que decir? ¿Que quiera decir? No, que gracias por haber encontrado a mí. Ahí está, es bastante difícil. Vení.
Mire, mire al niño, enfoquemos al niño, mire el amor del hermanito. El amor del hermanito, mire, está tranquilo. Ya no llores, mi amor, ya vas a ir donde... Ya vas a ir de tu hermano, no llores. Ay, Dios mío. No llores. Mire cómo es el amor. Ahí va a ir Quique. Ahí va a ir Quique para que la lleve al hospital y se reúna con su hermanito. ¿Verdad, Pablo? Sí, claro que sí. Ya está llorando de alegría, ¿verdad, señora? Ya viene Quique. Ya llora de alegría, de tranquilidad, de emoción, sí. ¿Verdad? Gracias a Dios, su niño está bien. Sí. Qué bueno, pero mira al niño cómo conmueve, ¿verdad? El hermanito, un hermanito. Oiga, tío, uno, o sea, llora por su, por los su hermano. Da la vida también. Uy, ni quiera Dios, uno, sus vamos. Hermanos son y la señora, su vida. Hay que tener más precaución con los niños. Sí. Más vigilancia, porque ellos en su inocencia no se dan cuenta. Y a los conductores, ¿verdad? Cuando vamos frente al timón, miremos que un grupo de niños o un niño está cruzando. Por favor, hay que tener las precauciones necesarias. Tengamos precaución, seamos un poquito conscientes, disminuyamos la velocidad. Cuando vemos que se están cruzando niños o ancianos para poder evitar este tipo de incidentes. Siempre es importante, sí. Rina, de que los papás le enseñen que sus hijos se aprendan un número de teléfono. También por cualquier cosa, ¿verdad? Los niños al menos buscan ayuda y pueden llamar a sus papás también. Sí, bueno. Muchas gracias. Ya va a venir Quique para traerla y también llevarla ahí al hospital escuela.